Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo que falló la vacunticida, que un golpe de estado ha triunfado en la luna y movida. Te la canto. Vale. Pero nada decía el pene de hoy de esta sucia pasión. Este lunes marrón. En el diario no hablaban de ti, no hablaban de mí, pero hablaban de los perros en el diario. Ah, vamos a porque tener... a mí me pasa todos los días. No, no, vamos a tener tres noticias para que tengan una idea de qué es lo que se habla en otros lares, en otras partes del mundo, con lo que puede llegar a ser una problemática, que es esto de los perros y la convivencia. Y vamos a la... Vamos a la primera noticia, sobre todo para hacer un paralelo, ¿no? Con lo que sucede acá en la Argentina. Así pensé que iba a saber con lo que sucede en mi vida. No, ahora no, que tengo la problemática del perro, por eso tengo la problemática del perro. Ahora es todo dulce, vamos después. Esperemos que siga dulce. Vamos a la primera noticia, ¿sí? ¡Ándale, manita! No, espera que cante, si no tiene sentido. Ah. No, no, pero dale, dale. ¡Ay, ay, ay! No tengo voz. Con dinero baila el perro. Con dinero baila el perro. Con mira, el gobierno español va a sacar una ley que va a prohibir categóricamente la exhibición de animales domésticos para su venta. Ah, mira qué polémico. Y, pero mira con qué sentido, qué bueno. ¿Sabes por qué? Sí. Porque cuenta. Sí. Entonces empiezan a buscar el porqué de esta cuestión, ¿no? Sí, porque ellos tienen muchas, la gente abandona. Sí, ellos tienen muchas leyes que son muy rigurosas, pero sin embargo esto sucede. ¿Y sabes cuáles son una de las causas? Mirá lo que dicen. No. Las tiendas podrán seguir vendiendo mascotas, pero siguiendo unas condiciones que garanticen que los animales se compran de manera responsable y no compulsivamente. Parece que el hecho de ver un animal en una vidriera te provoca un sentido de compasión y te obliga compulsivamente a comprarlo sin la necesidad de pensar si verdaderamente lo podés tener. Sí, sí, ¿cómo? Me pasó. Cantidad. Ay, así que, papi, mami, quiero. Es como cuando quiero, uno quiero va al supermercado con hambre. Se compra todo y cosas innecesarias. Claro, igual, exactamente. Entonces, van a hacer una ley que prohíba no la venta, sino la exhibición. La exhibición. Si vos querés un animal, verdaderamente entras al negocio, ellos van a tener un catálogo para que vos elijas. Y te van a guiar. No, es a propósito. Y te van a guiar a un criadero responsable. ¿Por qué? Porque en el camino te da la posibilidad de que vos pienses si verdaderamente podés tener o no un perro y no actuar ni por compasión. Y además, ¿qué pasa? ¿Por qué actúas por compasión? Porque obviamente los quienes exhiben los animales ponen cachorros. Claro, entonces, divinos. Eso te lleva a... Y acá la pasás por la veterinaria y están esos cachorros divinos jugando en la vidriera. Además, ¿qué otra cosa facilita esto? La adopción. Claro. No, ellos no pueden concebir que haya tantos animales atestados en los refugios. Cuando una persona va y compra un cachorro, claro, que está ¿por qué vas a gastar 5 lucas en un perro si hay cantidad de perros muriéndose? Ese tiempo que te lleva poder sí tener el perro en tus manos es un tiempo, parece precioso, y de verdad, para que vos pienses verdaderamente si actuás por compulsión o si verdaderamente querés tener un perro. Así que a mí me parece una medida extraordinaria. Me parece bien, estoy de acuerdo. Bien, vamos a ligarlo esto con la segunda noticia. Sí. Este tema se llama Fotografía y es de Juanes. ¿Por qué? La nota se titula El poder de crear opinión con una única foto. ¿Qué es lo que sucede en España? Se están viendo muchos perros sueltos o abandonados de una raza determinada, de Border Collie. ¡Ay, porque es imbancable! Muy bien, Carmela, me gusta cómo resumís la noticia. Sí. ¿Cómo sabe la gente que pues es yo imbancable? Porque tengo uno en el campo, no para. Bueno, no, el Border Collie es no un perro... es inagotable. Exactamente, el Border Collie es un perro que necesita mucho ejercicio, mucha ejercitación, necesita muchísima socialización. ¿Sabes lo que? Se rompió todas las pelotitas que teníamos en el campo, ¿no? Entonces ahora vienes, se roba las naranjas, las mandarinas de los árboles y te la trae para que se la tire. Sí. Y papá la quiere matar a la perra. No, y aparte está destrozando lo hace, los árboles. Y lo puede llegar a hacer todo el todo día. Todo el día, le tira la pelota a vos, le tira la pelota a vos, le tira la pelota a vos. ¿Y sabes por qué empiezan a hablar con esto de prohibir las fotos, los primeros planos en las publicaciones? En marzo del 2008, el National Geographic sacó por primera vez en toda su extensión, en toda su vida, digamos, de papel, sí, sacó una foto de un Border Collie como el perro más inteligente del mundo. Ah, la foto la van a subir los chicos de producción y la vas a poder ver en el Twitter. ¿No vamos a generar lo contrario nosotros? ¿Y sabes qué pasó con esa foto? ¿Qué? Fue una de las revistas que más vendió. Vendió 8 millones de ejemplares en 39 lenguas diferentes. ¿Con una foto de un perro? Con una foto. ¿Cómo? Después de esa foto y después de esa nota que se hizo,
obviamente la demanda de los border collie creció, claro, enormemente. El perro más inteligente, y entonces se cree que la resolución de esto, de comprar, y tiene que ver con la nota anterior, sin saber qué te llevas a tu casa, generó esto después de un tiempo corto de no puedo tener este perro, no sé qué hacer con este perro. Entonces es un verdadero dilema, porque en junio, por ejemplo, el National Geographic volvió a sacar en tapa, y la foto la van a subir los chicos de producción, uh-huh, otro perro, haciendo una nota acerca de los perros de guerra y de, sí, la comprensión entre un guía y un perro, sacó la foto de un Malinois. No, ¿sí? Que fue condecorado, es una raza de perros especial, sí, es un ovejero que salió condecorado por ser el mejor perro de guerra. Uh-huh. Entonces se teme a que toda la gente tenga estos perros. ¿Qué se piensa hacer? Prohibir es muy difícil. Acá está la tapa. Prohibir una nota es muy difícil, prohibir la expresión es muy difícil, pero mirá qué idea tienen, hacer como con los cigarrillos. ¿Entendés? Sí, con una advertencia. Exactamente, grande. Sacás la foto de una advertencia. Estos perros necesitan de un guía con un buen carácter, con un buen temple. Estos perros necesitan ejercitación. Tiempo, espacio, justamente dinero, para que la gente no compre compulsivamente y después no tenga como consecuencia el abandono del perro o el regalo del perro o que el perro esté en la vía pública. ¿Sí? Cosas que se hacen. Está bien, me parece bien. Yo creo que abarcan los dos temas importantes. La compra, o sea, consumir en sí mismo es una actividad. Totalmente. Está totalmente comprobada, la gente consume cosas que no usa, que no necesita, que no quiere, que ni le gustan. Acá es un ser vivo. Claro, pero justamente agregar al perro como un objeto más de consumo es un problema en sí mismo. Totalmente. Y después difundir razas que no son las mejores para... Para la convivencia urbana. Exactamente, para la convivencia urbana. Entonces hay razas que se ponen de moda, sí, y por ahí no es lo mejor. Y se pone de moda porque es lindo, porque, sí, lo viene una película, porque no sé de qué. De hecho, cuando salió la película mexicana Amores Perros, brotaron los pitbull por todos lados, claro, y los rottweiler, porque eran justamente los protagonistas de la película. Pero vamos a la tercera noticia. Dale. No, ahora no la reconozco. No, es difícil porque es una adaptación de un tema viejo. De una banda muy querida por los adolescentes que se llama Agapornis. El tema se llama Corre. Sí. Porque vamos a hablar, como dice la nota, de galgos e hidalgos. Vos sabés que España es uno de los países culturalmente muy tradicionalistas en todo lo que es la cacería, ¿sí? Uh-huh. Sobre todo cacería de liebres, de codornices, es decir, de animales pequeños de montaña. Entonces es muy común que se utilicen los galgos, que son los corredores, como perros de caza. Pero ¿qué pasa? Mirá las estadísticas aterradoras que hay con los galgos. Cada año, terminada la temporada de caza, se abandonan o sacrifican miles de perros de esta raza en España. No, que sí, cazan y los dejan. Los dejan, los no abandonan. ¿Para otra temporada? No, ¿para los perros están maltrechos, ¿entendés? Entonces los utilizan hasta al agotamiento. Entonces están abandonados en las rutas. El perro se lesiona y lo tiran directamente. O sea, se es muy despiadado con esta raza. Son absolutamente operativos mientras estén medianamente sanos. Si no, se abandonan. Entonces, las estadísticas verdaderamente son aterradoras. ¿Tú sabes que hay informes? Yo no tengo exactamente el contenido. Pero que hablan que uno de los primeros síntomas de unas psicopatías graves en las personas es la crueldad con los animales. Sí. O sea, las personas que están bien del valero tienen un límite. O sea, no pueden sobrepasar ese límite y dañar a un animal. Y vos sabés que esta es una raza, esta y el pitbull son dos razas que tienen muchos seguidores, uh-huh, en las redes sociales, en Facebook, por ejemplo. Hay muchas asociaciones de galgos, porque si bien esto parece que fuera un tema de afuera, acá sucede también. Acá la gente todavía no entiende que en el país hay carreras clandestinas de galgos. Claro, me parece que es provincias? Esos que son... En todas. ¿En todas las provincias? Son animales, hay un capítulo de Los Simpsons. ¿De acerca de las corridas? De los galgos, sí. Bar Simpson lleva a su perrito. No, les regalan un galgo que supuestamente no servía más, porque ya no corría, que es el perro que tienen. Ellos tienen un galgo, que es un perro que no sirve más. Después tiene cachorros el perro, que resultan ser todos campeones, y Homero los había vendido y se quiere matar. Pero el perro que recogen es un perro que no que ya no corría, que ya no servía. Entonces cuando no tiene que ver con la adopción familiar, sino que son perros con una tarea específica, o sí, de riña, o de correr, o que los compran para comercializar otra actividad, bueno, no sirve más, no les importa nada. No, claro que los abandonen, yo pensé que los sacrificaban, porque hay gente que por lo general se abandonan, mira, para que no tiene alma. Para que nos especifique un poco más cuál es la problemática acá en la Argentina, la tenemos en línea Gabriela Axul, que es colaboradora, sí, de Adoptá un Galgo en Argentina.
tienen la particularidad, mira, rescatan, curan y dan en adopción galgos maltratados por el abuso y por las carreras. Gaby, ¿estás en línea? Sí, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Estaba escuchando lo que estaban conversando y, bueno, lo primero que se me ocurre pensar es que la idea que tiene la mayoría de la gente es esa, que son perros de usar y tirar, los galgos, que no es una buena mascota y todo lo contrario, ¿no? Sinceramente es un perro igual que cualquier otro. Eso es lo que nosotros estamos más que nada trabajando para difundir, digamos, que es un perro que puede ser una mascota ideal igual que cualquier otro perro, e incluso que son mucho más tranquilos que muchos perros como, por ejemplo, los Border Collie, de los que estaban conversando. Hablado, sí. Decime, vos sabés que cuando, y esto lo hablamos nosotros, cuando vos decís que acá en la Argentina hay carreras clandestinas de galgos, la gente no te cree, es como que todavía están muy en el subterráneo de la sociedad, ¿pero existen? Sí, bueno, siempre decimos que el peor enemigo del galgo en el día de hoy es el silencio, que mientras más escondido esté todo ese submundo, más difícil es combatirlo, ¿no es cierto? Me pasó a mí hasta que adopté a mi primer galgo, que se llama Lady. Yo no sabía que esto existía acá. Para mí estas cosas pasaban en otro lado, pasaban en España, pero hoy por hoy sé, como sabe mucha gente de los que han adoptado galgos a través de Adopta un Galgo y de un montón de ONGs que están trabajando por esto, pasa en Ezeiza, en los bosques de Ezeiza, en algunos lugares se juntan y toman un pedazo de campo, pasa en Venado Tuerto, en Rosario, en Córdoba. En nuestro país no en todos lados es ilegal la carrera con galgos o la caza. En Buenos Aires, en toda la provincia de Buenos Aires, sí es ilegal. Y muchas ONGs están tratando de que sea ilegal en todos lados, digamos, de que realmente se prohíba en todos lados. Mira, yo me voy a poner en la piel del defensor más que nada para actuar, digamos. Pero el tipo te dice, mira, los perros están hechos para correr, ¿por qué no pueden correr? ¿Por qué una carrera de galgos no está bien para los perros? Principalmente porque el galgo es un perro que puede correr muy rápido, pero por muy poco tiempo. Su cuerpo corre un rato, unos 5 o 10 minutos, corre muy velozmente y después generalmente se produce como una baja de azúcar en el cuerpo y no puede seguir corriendo. Entonces, para hacer las carreras, digamos que hacen una carrera y después los que ganan compiten otra vez y así, los drogan principalmente. Si uno se mete un poquito en el submundo en el Facebook, va a encontrar cómo ellos venden sus mejoradores, o bueno, tienen una serie de nombres, eufemismos, digamos, que se utilizan para las drogas que les inyectan o les dan. Estamos hablando con Gabriela Axul, colaboradora de Adopta un Galgo en Argentina, donde rescatan, curan y dan en adopción galgos maltratados por el abuso y las carreras clandestinas. Gabriela, estábamos hablando justamente de eso. Exacto. De las carreras. Contame, ¿ustedes tienen esa estoica acción de ir y meterse en el medio de una carrera de galgos para rescatarlos? Bueno, hay algunas ONG que lo hacen, hay algunas personas que lo hacen. Adopta un galgo en Argentina, la presidente le gusta decir que somos como la Cruz Roja, que llegamos una vez pasada la batalla y socorremos a los heridos, ¿no es cierto? Nosotros más que nada nos ocupamos de recuperar a los animales que se encuentran, que son abandonados muchas veces durante la caza o las carreras, se fracturan y, bueno, ya un animal fracturado nunca vuelve a correr de la misma manera. Entonces los abandonan a veces con fracturas expuestas o, bueno, con heridas terribles y los dejan en el campo a morir, porque un animal así obviamente no se puede defender cazando nada, por más que lo saben hacer, ¿no es cierto? ¿Ustedes van a esos lugares donde saben que están las carreras después para levantar los galgos o se los traen? Y generalmente tenemos gente que colabora, que obviamente las personas que viven en las zonas donde se hacen carreras o caza no están de acuerdo todos las personas que viven. Por ejemplo, de las personas que viven en Pergamino hay muchos que son galgueros, como ellos se denominan, y muchos que no, que sufren al ver los animales heridos o sarnosos o pasados de hambre que encuentran por las calles, y bueno, esas personas los van rescatando y la ONG recibe muchos de esos perros. Nosotros no tenemos refugio, se trabaja con hogares de tránsito para que el galgo empiece a confiar en la gente y aprenda lo que es ser una mascota, digamos, y no una herramienta.
Así que bueno, digamos, nosotros no tenemos gente que específicamente va y se interviene en las carreras, digamos, para intentar suspenderlas. Bien. Sí, no hay necesidad de arriesgar la vida. Pero hay mucha gente que sí lo hace, ¿eh? Uh-huh. Gabriela. Sí, es peligroso, ¿eh? Gabriela, si alguien sabe de estos perros, de algún galgo, ¿cómo se puede comunicar con ustedes o con cualquier otra asociación? Y bueno, siempre a través de Facebook es la mejor forma. Hoy en día es una red social muy útil, y nos busca como Adopta un Galgo en Argentina. Mismo también poniendo en cualquier buscador va a aparecer el perfil de Facebook, va a aparecer la página de internet. Y así, bueno, con cualquier otra ONG, si uno pone rescate de galgos en Argentina, van a aparecer también varias ONGs que trabajan en diferentes partes del país. Uh-huh. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por la comunicación y seguimos en contacto en otro momento. Bueno, gracias a ustedes por el informe, porque sinceramente ayuda mucho. Bueno, vos sabés, gracias, vos sabés que están tan encima los tipos estos que buscan galgos que el año pasado estuvimos en una feria donde había de todo, exposiciones de perros, y ellos mismos estaban mirando y alrededor estaban estos tipos, que los galgueros, buscando a ver un ejemplar para poder llevárselo, para llevárselo para las carreras. O sea, están en todos lados. Ellos lo saben identificar. Ay, qué enfermedad. No, es terrible. Bueno, se juega mucho dinero en esto de las timba, carreras. La timba es una cosa. La timba. Pero para terminar, les tengo un mensaje a ellos. Sí. De a poco, los estamos descubriendo. Así que te estamos buscando, matador.